muy contentos porque, señoras y señores, estamos a punto de cruzar la frontera de Armenia. Han sido dos días bastante duretes, haciendo autostop. Bueno, se supone, porque es un poco tarde, nos falta un papel perruno, que se supone que la vacuna, la rabia, lo tiene que tener administrada entre 20 días y 6 meses previo a entrar. No creo que pase nada. Pero bueno, si no nos dejasen, lo intentaría otra vez mañana. Y si no, pues habría que volver a hacer todo este camino atado, precioso. Que hay un lago ahí espectacular. Y rumbo a Azerbaiyán. Pero después de estos dos días, la recompensa está aquí. Bueno, nos toca al final ir a pie. Hemos hecho mucho camino a pie también. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, que os vengo a contar una cosa importante. Nos acaban de sellar el pasaporte de salida de Georgia y ahora vamos a Armenia. ¡Vamos, Coqui, que entramos en Armenia! A pie, como no podía ser de otra manera. ¡Que estamos en Armenia! ¡We made it, Coqui! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oye, oye! No nos han pedido nada. Nos han pedido el pasaporte por hacer el paripé de Coqui, el mío, sí, claro. Pero vamos, que nada, de nada. Me acabo de enterar que esto es un parque nacional, que está justo en la frontera. Así que nada, a lo mejor nos quedamos aquí un poquito. Coqui, ¿qué te parece explorar el norte de Armenia? Y aparte de la gente con la que hemos hablado, los oficiales del control, súper majestes también. O sea que muy buen inicio de Armenia, muy bien. A ver si no se repite como en Georgia, que me robaron el primer día. Vale, vámonos, ¡atamos! Ha hecho caso en todo el viaje y ha sido llegar a Armenia y quiere jugar con él. Madre, encima está lleno de mierdas de vaca este. No lo dejes encima de una caca, chinota. Madre mía, mira cómo ha quedado. Mira cómo ha quedado él. El elefante viajero. ¿Dónde estamos, Coqui? Bueno, pues os lo cuento yo, pero primero le voy a tirar una piedra para que se ponga contenta. Una, dos y tres. Pues estamos en
lago que parece mar, que se llama Seven Lake. Hemos llegado de por ahí, desde un parque nacional que se llama Timillán, que está como a 40 kilómetros de aquí, por esas tierras, y hemos llegado. Y miren qué color tiene este agua. Hacia Yerevan y nos hemos encontrado con esta belleza del lago, que es ni más ni menos que lo más bonito que han visto mis ojos en Armenia. Ahí se ve el Mont Ararat. This is going back again.
¿Dónde estamos, Coqui? ¿Dónde estamos? Mira. Mira, ven. ¿Qué es esto? Vamos, esto es Yerevan, señoras y señores.